amigo que viene desde Yucatán, ¿verdad? Amigos que nos conocimos afortunadamente en un Mister México, en un Mister México, coincidimos, una muy buena amistad hemos conservado por las redes sociales y platicaba con ellos, que para mí está en la esencia de fisiculturismo, un evento en el cual hay un antidoping en la inscripción, que es lo que te hace ser cuidadoso para estar en este tipo de eventos, porque hay eventos en los que invitan a la gente, se viene a inscribir y ya no están participando. Pero te comentaba, me encantó el concepto, me preparé en 11 semanas, 22.5 de grasa, llegamos con un 6% y muy contento y disfruté la tarima en ese momento. Bueno, generoso, ¿verdad? Justo que estés aquí en la Ciudad de México compitiendo, pues ahora sí que no dejes de competir, que siempre los escenarios sean parte de tu vida, porque si te retiraste hace unos meses. Sí, me retiré un añito. De hecho, te soy muy sincero, no estaba dentro de mis planes competir. Hasta mayo quería ya competir en categoría de 50-59. Entonces, para mí era un receso y era muy interesante. Me interesa mucho Mérida, tener un primer lugar en Mérida. Tengo segundo, tercero, pero sí iba por un primero a Mérida. Mi intención era febrero, cumplo 50. Era competir en mayo, ya con 50 en categoría 50-59. Pero este evento, Natural Group, me invitó a participar y la verdad que lo disfruté mucho. Esa es la idea. Resulta pesado, ¿no? Yo creo que tú lo sabes, eres una competidora profesional, en este caso tu marido también lo es, y en realidad el salir de nuestra localía siempre nos implica desde el viaje, las comidas, cómo vamos a preparar, cómo vamos a transportar, qué vamos a hacer, es otro tipo de competencia, pero la disfrutamos y nos da mucha experiencia. Y si es la última de los escenarios, les aseguro que nosotros seguimos conservando por las redes. Ay, y personalmente claro. nuestra amistad, que es lo más importante. Y y bueno, de esto vamos haciendo una familia en realidad, que nos gusta el fisicoculturismo. Así que nuestra amiga es el fisicoculturismo. Aquí está. Es algo que amamos y que muy, muy aparte de lo que los premios, muy aparte de los trofeos, es porque amamos el deporte, que nos gusta que el fisicoculturismo trascienda, ¿no? O sea, que se proyecte y no solo a unos cuantos, sino a muchos, que muchos lo practiquen. Y quiero dejar un mensaje bien importante, ojalá tómenlo en cuenta. Hoy nosotros, los que estamos aquí, que somos contemporáneos, disfrutamos más los años. Para nosotros los años no están pasando, los años los empezamos a disfrutar practicando este deporte. Hagan deporte, disfrútenlo, es pleno en realidad esto. Pues decías que aquí estuviste en dos categorías, ¿cuál y cuál? Ahorita competí en bodybuilding tradicional, 40-49 años, y se abrió en este caso la categoría de men's fitness 40-49 años. Va a ser nueva en Natural Cup en este caso, entonces también va a ser una primicia ahorita que tiene este evento de este año. Bueno, pues a ti que conocimos, eres el primer Mister México. Mister México veterano. Veterano de Men's Physique. 2016, Mister México. En la categoría de Men's Physique, así es. Mayo 16, si mal no recuerdo fue. Entonces aquí vas a inaugurar otra hoy categoría. Hoy inauguro otra, aquí tengo el gusto de inaugurar otra, aquí en este escenario. Ajá, oye, una impresión personal, lo que es la diferencial entre un evento que se denomina como natural y los eventos como siempre los hemos conocido. ¿Tú qué diferencia encuentras? Uy, qué buena pregunta me acabas de hacer. Esencia de vida, esencia de plenitud, esencia de disfrutar plenamente lo que es el fisiculturismo. Darte y date la oportunidad a ti que participas en todos los eventos y tienes ayudas farmacológicas, no estoy en contra de ellas, aclaro, conozco el tema, no satanizo, lo conozco, pero el darte la oportunidad de competir de manera natural es disfrutar plenamente y saber hasta dónde está la capacidad física y mental de tu cuerpo para poder llegar a este tipo de eventos. Yo lo disfruté plenamente porque me pude dar la oportunidad de disfrutarlo plenamente y ver cómo puedes llegar de manera natural a pisar una tarima sin necesidad de tanto sacrificio, hablando farmacológicamente. Pues muy interesante, Genaro, pues aquí estamos siguiendo el evento, viendo otras personas, y te agradecemos mucho, un honor ver que en esas edades, en estas categorías grandes, se puede destacar, se puede competir en una o en otra federación y se puede ser alguien en este deporte.
Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí. Mucho gusto. Bueno, ya con más tiempecito, queda pendiente. Aspecto Pachuca, La Paz, del auditorio, 142, Alfonso García, San vemos Vicente, que hay una gran cantidad de personas, el lugar es insuficiente para las personas que están interesadas en este evento. De CDMX, 193, Yaret Camacho Osorio, Sonora. 96, David Iturbide Domínguez, Estado de México. 63, Víctor Manuel de Guerrero. 163. En esta categoría vamos a realizar una doble clasificación. Sí, una gran cantidad de personas. El auditorio es insuficiente para esta cantidad de público. Entonces hay mucho interés en este tema de no usar ayudas farmacológicas. Estamos en Coyoacán y aquí vemos a las personas del auditorio, sí, realmente interesados en el fisicoculturismo. Qué bueno que esté progresando este deporte aquí en México y en este caso esta federación a la cual conocemos por primera vez. Pues les felicitamos y seguimos viendo el evento.